Bueno amigos, buenas tardes para todos, espero que se encuentren muy bien. Pues aquí andamos ya con Leandra y pues nos da una mala noticia. No sé qué le sucedió, entonces me imagino de lo que es de lo, parte del brazo. Y no sé cómo fue exactamente lo que pasó pues. Y todos quedamos como sorprendidos. Duele, duele. No me empuñen los dedos. De extender. Mira pues no ve. Aquí la muchacha lo que tiene está zafado el ganchito que lleva en el codo. Aquí uno para que tenga ese movimiento tiene zafado el ganchito. Ahorita quiera o no tiene que llorar porque se lo tengo que hacer llegar. Yo voy a doblárselo y se lo jalo para empatar nuevamente el codito con el ganchito. Ajá. Ella debe haber sido un somatón que pegó, por lo que quiere es, por la forma que tiene el ganchito zafado, es porque somatón. Sí, es cierto. Ay, eso duele. Ya me quita la duele, pomada. Ay, ya no. Falta el mero bueno. Sí, ya. ¿Esto voy a decirlo bien? No. Sí, vos me estabas diciendo. Cabal, el mero. Ya va a pasar ya. El mero ganchito tiene sí, hombre, es que cuando es así, ja, quiere ganar. Que a veces uno en bicicleta, pues, o en moto, se cae. Sí. Ajá. Como los accidentes no avisan, pasan. No avisan, eso sí es cierto. Caminando se cae un cuchillo. La sí, porque hace poco fue lo que sucedió ¿sí? con usted. Ajá. Esta calidad. Algo ancho, de 4 dedos más o menos. Solo vamos a quitar esto. Vale. Ahí está, gracias chicos por apoyarnos ahí. Disculpen que le almuerce hasta arriba, pero la tengo que acabar. Ya mañana va a estar mami. Le tengo que dar su reposo, no moverle. Solo sacarle la disculpa. Aquí se mire. ¿Cierto? Tronó. Mi mano es así. Pues ya va a ver. No ponerla en miedo. Sí, va, ahí está. Esto me lo van a poner. Va, Leandra, explicando cómo está esa. Que lo que pasó, pues. Explicando ahí siempre. Ja, ese sí es ese dolor, sí. Relájese, siéntese bien. Y suavecito el brazo. Suavecito el brazo. Quítame otra vez. Ahí está. No muy apretado. Quédate para atrás porque ya ya me va. No se lo vaya a apretar demasiado. Dame tan siquiera el pasito atrás porque está ahí abajo. Ojalá este. Lo que lo hace, ojalá que lo sea. Lo que quiero es que le compre o se va a tomar un Vitaflenaco para ahorita. A cada 8 horas se va a tomar uno. Yo ¿ya? Que lo vendo. Creo que sí, ven. Sí, ven. A cada 8 horas. Porque si no se le va a inflamar los tendones. Ya.
No sea, quiero que me lo vaya a doblar. Solo así, ¿ve? Trapo no me vaya a poner así. No, solo así cargue el brazo. Porque si me lo chinea, entonces lo que va a pasar, que se le va a bajar la hinchazón de aquí hacia aquí. Entonces, su brazo tiene que estar parejo. Ya, guindadito y nada de doblar. Ahí estamos. Va. Ahí está, jefe, muchas gracias. Buen provecho. Gracias, gracias, gracias. Se le agradece. Ja, ya con ese dolor hasta dan ganas de llorar. Es que mira, pues, el codo es este, ¿va? Ajá. Este es una cosa, el codo, ¿va? Uh-huh. Aquí va el ganchito. Entonces, cuando uno dobla, si se da cuenta, uno dobla, aquí está el gancho, mire. ¿Eh? Y entonces ahí lo que hace es el codo salirse. Mm. Y el gancho queda por otro lado, sea para acá o sea para allá. Entonces ya cuando ella quiere mover, ahí siente como que tiene un tope. Ajá. Mm. Entonces quiera o no, el gancho no está dentro del, con el codo, ¿va? Porque el codo así, ¿ve? Y trabaja. Uh-huh. Por eso ella no, o sea, por eso ella le dolió, pues, pero ya para mañana ya está nítido. Sí, pues. De todo que no lo doble. Ni un poquito, ni nada. Mejor le hubiera puesto una paleta. Ajá. Hacia aquí, ven, una paleta, porque si no me lo va a doblar. Ahí anda, tráemelo mejor. Voy a traer uno. ¿De una vez? Sí, yo me lo dobla. Entonces, ahora sí, ya. ¿Qué te pasó? Va, explicando cómo está el detalle para que las personas vean y pues... Ajá, para que vean que no es nada. Y como dice usted, uno quiera o no, en ciclo o moto, uno siempre se cae. Entonces yo caí, porque como esos cositos se traban en el pedal. Y entonces a la vez uno se cae. Dame. Y peor, ahí donde viven ustedes, qué arenal que hay. Mucha por Dios. Y hay hoyo. Y hoyo. Sí, hombre. ¿Se quiere aflojar ahorita el trapo? Sí, se lo voy a aflojar, solo lo voy a tener ahí. Ah, ¿esa es la paleta, jefe? Sí, te la pongo yo. Ah, yo pensé que eso es grande. No. Yo pensé que una paleta para hacer tamal, dije yo. Es como castigarla. Es para castigarla, que ella no me la doble. ¿Cuándo le quiebre, que le ponen el canal? ¿Esa que le ponen en el canal? En el canal, en el 7 creo que sale. Ah. Quitamos ahí, Bor. Y póngame uno, las dos juntas y la paga. Ahí está, ponémelo ahí. No lo vayas a apretar demasiado porque si no las puntas sí le va a hacer miedo. Apretá un poquito ese. Ahí está. No me lo van a apretar demasiado. No, me lo de otra vuelta. No da. Bien. Ni que sea de esquina, con las esquinitas nomás. Oye, está duele. Así es un marielita que a veces, ¿eh? Que... también así. Hoy sí, ahí sí no va a poder doblar lo que es. Yo lo miraba que lo doblaba un poquitillo. Hoy sí no. Hoy sí ni para acá, ni para allá, ni de aquí. Sí, porque para hacerle para acá no puede, porque tiene todo. Ajá, para acá es donde miré que me dobló un poquito. Ajá, cambio ahí y hago tope. Ajá. Ah, o sea que ustedes hueseros le dicen, va. Sí, busco huesos. Ah, el huesero. O así le dicen, va, el profesor. Fíjate que allá en la finca donde yo trabajaba, va, me decían, usted es el señor huesero. La primera vez me dijeron así, va, para la cara. Dije, ¿por qué? No, yo no ando hueseando nada, les dije. No, pero sea porque compone huesos, me dijeron. Ah, sí, le dije yo. Por eso le decimos huesero. Ah, vaya, le dije. Sí, le dije yo. Ajá, y así me trataban allá. Ah, mire, pues. Sí. Va, de acuerdo, jefe, muchas gracias otra vez, nuevamente. Entonces nos vamos a ir despidiendo, mañana pues. Mañana la quiero ver. ¿Cuándo? Miré. Ajá. Es la tarde. Ajá.
eso sí quiero, esa mi tablenaco la quiero, que se tome una lo más pronto posible, por los tendones que se le inflaman. Entonces, una a cada 8 horas. Y si consigo la venda, me la puedo venir a poner. Ahorita y la dejo, mami. No. La venda, no, que eso le funciona, porque es elástica, sí, no gaste. Solo las pastillas. Solo lo que va a gastar en la venda, mejor gástela en las pastillas. Sí, pues. Para todos, nos vemos, pues. Gracias. Adiós. Adiós.